El rambután en la zona se conoce desde hace aproximadamente unos 80 años. Vino con el auge bananero. Y nosotros siempre lo hemos tenido en el medio. Pero estas plantaciones que hoy vemos acá son plantaciones nuevas que vinieron con la misión técnica Taiwán, con el esfuerzo de muchas instituciones. En el año 2006, un grupo de productores de rambután decidimos unirnos y asociarnos en una asociación que después la denominamos AproFruit y que nace a raíz de una necesidad prácticamente que histórica. El rambután históricamente lo hemos visto como un cultivo secundario, o sea, los productores todavía no viven del rambután. No solamente se resuelve este problema produciendo rambután, sino que sabiéndolo comercializar y también agregarle incremento de valor. Cuando hablamos de incremento de valor, estamos hablando de estudios, de crear o diseñar productos del rambután que tengan mejor precio, que lo podamos tener todo el año. Y tal vez ese es uno de los inconvenientes que debemos analizar a profundidad, y es que el rambután es una fruta de temporada. Inicia a mediados de junio y termina en los primeros días de septiembre. Estamos hablando de aproximadamente unos 2 meses y medio. Nosotros necesitamos diseñar la tecnología o traer la tecnología que nos permita tener rambután todo el año. Los negocios de la agricultura no están en las fincas, está en la capacidad que puedan tener los productores de llevar ellos mismos sus frutas al mercado final, o sea, estar en contacto con el cliente final y vender no solamente más barato, eliminando la enorme tajada de la intermediación, sino que llevando productos de calidad. Ya tenemos algunos subproductos del rambután: mermelada de rambután, mermelada de rambután con piña y semillas de rambután. La semilla del rambután es una nuez muy apreciada a nivel internacional. Lo único que necesitamos es encontrarle el proceso idóneo para que pueda tener mejor sabor y aceptación. Cuando hablamos de rambután, estamos hablando de una fruta altamente funcional para el ser humano. Cuando hablamos de funcional, queremos decir, uno, que no solamente es rica para comerla, sino que es alta en fibra, tiene grandes cantidades de ácido fólico, tiene todas las vitaminas del complejo B y, lo más importante, contiene antioxidantes. Queríamos un cambio cultural en el cultivo y AproFruit nace bajo esa premisa, bajo esa necesidad. Hoy, bueno, los tiempos cambian y hoy la necesidad de AproFruit ya no es plantar árboles injertados, renovar el cultivo, sino que más bien hoy la necesidad es tener los medios de comercialización necesarios para que este cultivo tenga mayor utilidad, para que sea más rentable para los productores. Bien manejado, el rambután no solamente es un cultivo precioso, sino que es un cultivo con un enorme potencial de rentabilidad y de utilidad para el productor.